Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a ver el seminario de ecuaciones derivadas parciales, ¿de acuerdo? Bueno, voy a intentar, no sé si lo conseguiré, pero bueno, que sea una cosa sencilla, es decir, que no voy a estar en muchos detalles técnicos, ¿vale? Bueno, además ya sé que estáis saturados después de un mes bastante lleno de distintos seminarios, pero bueno, la idea es un poco mostrar las principales ideas, ¿vale? Es decir, de cómo se trabaja con ecuaciones derivadas parciales, los distintos modelos que se pueden aplicar en la práctica y luego cómo se estudia el comportamiento asintótico de las soluciones y más en particular la teoría de atractores, ¿vale? Para este tipo de ecuaciones, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenéis el índice. Primero lo que vamos a ver son algunos modelos de ecuaciones derivadas parciales para que veáis qué tipo de modelos se utilizan en la práctica, son interesantes. Luego, muy brevemente, teoría básica de espacios de Sóboles, porque es la herramienta fundamental para poder estudiar este tipo de ecuaciones. Luego veremos los principios básicos de sistemas dinámicos en dimensión infinita. A continuación, los sistemas dinámicos multivaluados, que digamos es el área de investigación en la que yo he trabajado, ¿vale? Principalmente. Y después algunos problemas abiertos que podrían ser de interés, ¿vale? En general para esta temática o para tesis doctorales, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver primero algunos modelos. Aquí tenemos en primer lugar una ecuación bastante utilizada, que es la ecuación de reacción-difusión, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos omega va a ser un abierto de Rn, u es una función que depende del tiempo y del espacio, donde x pertenece a este omega, ¿de acuerdo? Omega puede ser un conjunto acotado o no acotado, normalmente cogeremos acotado, que es el caso más sencillo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos delta u es el operador laplaciano, bueno, y f es una función real. Bueno, entonces esta ecuación de aquí es lo que se llama la ecuación de reacción-difusión, ¿vale? Bueno, el nombre de reacción-difusión viene de la química, ¿no? Es decir, cuando tenemos un modelo de, digamos, cuando hay reacciones químicas entre varios componentes, pues este término de aquí corresponde a la reacción entre los distintos componentes y el término de aquí es la difusión, que digamos la expansión espacial de los componentes, ¿de acuerdo? Bueno, luego cuando tenemos un problema en derivadas parciales, pues siempre hay que poner dos tipos de condiciones. Uno son las condiciones de frontera, ¿de acuerdo? En la frontera del dominio. Bueno, dos condiciones típicas son las condiciones de Dirichlet cuando tenemos condiciones nulas en la frontera o condición de Neumann cuando tenemos que la derivada a través de la frontera, ¿vale? es igual a cero, ¿de acuerdo? Bueno, y siempre se ponen condiciones iniciales para que el problema esté bien planteado, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de una condición inicial vemos cómo se desarrolla la solución para tiempos positivos, ¿vale? Es decir, una diferencia importante de las ecuaciones derivadas parciales con respecto a las ordinarias es que se estudian siempre hacia adelante, ¿vale? Porque se puede mostrar la existencia de soluciones para tiempos positivos pero no para los negativos, ¿vale? Las ordinarias sí que se hacen en un intervalo alrededor del punto inicial, ¿vale? Pero en las derivadas parciales no se puede obtener hacia atrás, solo se puede obtener hacia adelante, ¿vale? Por lo general, en algunos casos particulares sí, pero por lo general solo se puede obtener hacia adelante. Bueno, casos particulares de este tipo de ecuaciones, pues por ejemplo, si f de u es igual a cero, pues tenemos la clásica ecuación del calor, ¿vale? Donde u es la temperatura, ¿vale? De un determinado objeto. Si tenemos esta función, pues tenemos la ecuación de Fischer, que se utiliza en biología, ¿vale? Que es cuando, digamos, es la versión de derivadas parciales de la ecuación logística, ¿vale? Es decir, u es la cantidad de población de una especie, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, en teoría de combustión, pues esta función ya un poquito más complicada, ¿vale? O sea que son distintos modelos para ver la aplicación que tiene este tipo de ecuaciones. Bueno, tiene muchos más, pero bueno, estos son tres ejemplos. Luego también lo podemos complicar un poco poniendo un sistema, ¿vale? En lugar de una sola ecuación, ¿vale? Pues poner un sistema de reacción-difusión, ¿vale? Cuando U, digamos, es un vector de M componentes y F es una función de Rm a Rm, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, es una matriz y tenemos un sistema de reacción-difusión, ¿vale? Bueno, lo mismo las condiciones de frontera, de condiciones iniciales, pues eso es igual, ¿de acuerdo? Bueno, ejemplos de sistemas, pues por ejemplo tenemos en química el sistema de Belousov-Rabotinsky, este que tenéis aquí, ¿de acuerdo? En este caso es de reacciones químicas entre componentes. O en biología el sistema de Octa-Volterra,
¿De acuerdo? En este caso serían 1, U2, U3, serían tres especies que, según lo, si las constantes aquí son positivas o negativas, pues pueden estar cooperando o pueden estar en, ¿vale?, en compitiendo. ¿De acuerdo? Si puede ser depredador-presa o pueden ser dos especies que cooperan, digamos, en, ¿vale? Bueno, entonces aquí, pues, como veis, tenemos más aplicaciones de este tipo de sistemas, ¿vale? Bueno, más ejemplos de ecuaciones. Pues tenemos un sistema muy importante, es el sistema de Navier-Stokes, ¿vale? Bueno, el sistema de Navier-Stokes puede ser en dimensión 2 o en dimensión 3. Obviamente el más físico, más real, es en dimensión 3, pero más fácil matemáticamente es en dimensión 2, ¿vale? Bueno, entonces aquí este sistema, pues, es este de aquí, donde tenemos dos variables. U es la velocidad de un fluido y P es la presión interna que tiene ese fluido. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema, cuando, si lo resolvemos, pues nos va a dar la velocidad y la presión del fluido en cada momento del tiempo, en cada punto del espacio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, pues, se plantean, por ejemplo, condiciones de Dirichlet, ¿vale? Nulas en la frontera, condición inicial. Y en este caso una condición importante es esta de aquí, ¿vale?, que la divergencia de la velocidad es cero, ¿vale? Eso significa que estamos tratando con un fluido incompresible, ¿vale?, es decir, que no lo podemos comprimir, ¿de acuerdo? Es decir, si esa condición no se cumple, pues tendríamos ya otro tipo de modelos, ¿vale?, pero no nos valdría esta ecuación de Navier-Stokes, ¿vale? Esto es lo que se llaman fluidos newtonianos o fluidos simples, ¿vale? Aunque, bueno, para ser simples, pues bueno, esta ecuación es bastante complicada de, ¿vale?, de estudiar, ¿vale? Bueno, aquí el, digamos, el término matemático que más nos causa dificultades, pues es este de aquí, ¿de acuerdo? Este es un operador no lineal, ¿vale?, definido de esta manera, ¿vale? O sea, estamos cogiendo el producto escalar entre el vector u y el gradiente de cada componente, ¿vale?, del vector u, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, matemáticamente, sobre todo en dimensión 3, pues esto veremos que plantea bastantes dificultades, ¿vale? Y además, pues bueno, hay muchos problemas abiertos que no sé si algún día se resolverán, ¿vale?, para esta ecuación, ¿vale? Bueno, este, con las aplicaciones que tiene, pues son múltiples. Es decir, que esto se utiliza en aeronáutica para estudiar el, ¿vale?, el flujo del aire, ¿no?, cerca, por ejemplo, de las alas, o, ¿vale?, la aerodinámica de los coches, ¿vale?, es decir, en climatología, ¿vale?, es decir, ¿vale?, para el comportamiento del aire, no, del viento, ¿vale?, los flujos oceánicos, ¿vale?, en el mar, es decir, todo eso se puede modelizar usando Navier-Stokes, ¿vale? De hecho, se utiliza bastante. Es decir, los ingenieros lo que hacen es que, bueno, numéricamente resuelven la ecuación y a partir de ahí, pues, obtienen, ¿vale? Los matemáticos, pues, intentamos obtener resultados teóricos y entonces ahí, pues, nos topamos con muchas dificultades que los ingenieros les dan igual, obviamente, ¿vale? Bueno, otra ecuación también muy utilizada es la ecuación de ondas, ¿vale? En este caso, en los ejemplos anteriores teníamos derivada de u con respecto al tiempo, primera derivada. Aquí aparece la segunda derivada y la primera derivada, ¿vale? En el caso anterior teníamos ecuaciones parabólicas, en este caso son ecuaciones hiperbólicas, ¿vale? Es decir, el comportamiento de las soluciones es muy distinto, ¿vale? El hecho que aparezca la segunda derivada hace que el comportamiento de las soluciones varíe mucho, ¿vale? Bueno, aquí podemos poner condiciones de frontera, por ejemplo Dirichlet, ¿vale? Se pueden poner otras. Y condiciones iniciales, pues aquí tenemos que poner dos, ¿vale? Como tenemos segunda derivada, pues tenemos que poner condición inicial para la función y para la primera derivada en tiempo, ¿de acuerdo? Para que el problema esté bien planteado. Bueno, esto también tiene muchísimas aplicaciones, pues acústica, electromagnetismo, dinámica de fluidos, es decir, la ecuación de onda es muy utilizada en física, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos. Obviamente hay muchísimos más modelos, pero vamos, que es, las ecuaciones, pues, tienen muchas aplicaciones en distintos ámbitos, ¿vale? Bueno, aquí nunca nos planteamos hacer un estudio general como en ordinario, es decir, pues vamos a estudiar este tipo de ecuaciones, no, se plantean modelos concretos, ¿vale? Es decir, un modelo de la física o de tal que tenemos, pues estudiamos ese modelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí no se pueden obtener resultados generales. O sea, cada ecuación requiere un método específico para esa ecuación, ¿vale? No podemos, lo que me vale para una ecuación, pues cambiamos un poco a otra y ya no me sirve. Tengo que, ¿vale? O sea, hay que estudiar específicamente cada una de ellas. Por lo tanto, lo que hacemos es estudiar modelos concretos que sean interesantes en algún ámbito, ¿vale? El resto de ecuaciones, pues, no se estudian, ¿vale? Porque no tienen tanto interés, ¿vale?
Bueno, entonces lo que voy a ver ahora muy, muy brevemente es, digamos, las herramientas básicas que necesitamos para estudiar, ¿vale?, las ecuaciones, ¿vale? Para estudiar matemáticamente, pues, estudiar si existen soluciones, estudiar si la solución es única, estimaciones de las soluciones para, ¿vale?, obtener distintas propiedades, pues todo eso lo tenemos que hacer en determinados espacios, ¿vale? Y lo que se ha revelado más útil son los espacios de Sobolev. Es decir, utilizar, digamos, espacios clásicos de funciones diferenciables el número de veces que sea, pues eso no se puede obtener resultados tan fuertes, ¿vale? Entonces es mucho más, se obtienen mucho más resultados en espacios de Sobolev, que son espacios más débiles, pero que van a proporcionar mejor, una herramienta más útil, ¿de acuerdo? Bueno, entonces brevemente, voy a definir lo que es la derivada débil. ¿Vale? En lugar de la derivada clásica definida con el límite, ¿vale?, para cada punto, voy a definir una derivada débil. ¿Vale? Cogemos C0 infinito, ¿qué van a ser? C0 infinito son funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, digamos, si yo tuviera, vamos a imaginar que la función u fuera una función diferenciable en el sentido clásico. ¿Vale? Si yo aquí pongo la derivada de esa función, bueno, pues integrando por partes, ¿vale?, donde esta función de aquí es una función de este espacio, obtengo esta igualdad. ¿Vale? Integrando por partes, la integrada por la frontera desaparece porque la f tiene soporte compacto, luego la frontera vale 0. ¿Vale? Entonces obtengo esta fórmula. Bueno, pues entonces esto voy a coger como base para definir la derivada débil. O sea, ¿cuál es la derivada débil de una función u que sea localmente integrable? ¿Vale? No exijo que sea c1, ¿vale?, es localmente integrable. Pues será una función también localmente integrable, de manera que se cumpla esta igualdad. ¿Vale? Una v que cumpla esta igualdad, pues lo voy a llamar la derivada débil, bueno, derivada parcial débil con respecto a la variable xy. Bueno, aquí esto tendría que ser lo mismo, ¿eh? este j. ¿Vale? ¿Okay? Bueno, pues esta es la definición de derivada débil. ¿Vale? Obviamente, si la función es diferenciable, pues coincide la derivada débil con la derivada clásica. ¿Vale? Derivada de orden superior, pues hago lo mismo. Es decir, si cojo cualquier derivada mixta de cualquier orden, ¿vale?, cojo un multiíndice, ¿vale?, entonces derivo con respecto a una variable alfa n veces, con respecto a otra alfa n menos una veces, etc. ¿Vale? Bueno, donde esto es la derivada parcial de orden alfa i con respecto a la variable xy. Bueno, pues hago lo mismo. Es decir, cojo una función v localmente integrable, la derivada débil de orden alfa para este multiíndice, ¿vale?, que voy a llamarla así, pues se define de esta manera. ¿Vale? Es decir, integro por partes, ¿vale?, y lo que hago es pasar la derivada de orden alfa, la paso a la función infinitamente diferenciable. ¿Vale? El signo aquí pues depende, claro, del número de esta suma de aquí. ¿Vale? Si tengo un número par, ¿vale?, el orden es par de la derivada, pues me sale positivo, si el orden es impar, pues me sale negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas serían las derivadas de orden superior. Bueno, y a partir de estas derivadas, pues voy a definir lo que son los espacios de Sobolev. ¿Vale? Bueno, básicamente, el espacio de Sobolev, vamos a llamar WKP, ¿qué es? Pues son todas las funciones que tienen derivadas hasta el orden K. ¿De acuerdo? Y que espero cuyas derivadas son integrables, ¿vale?, a la potencia P. ¿De acuerdo? O sea que este espacio son todas las funciones tales que todas las derivadas débiles hasta el orden K pertenecen al espacio LP. ¿Vale? Aquí ya no es LP local, ¿vale?, es todo el espacio LP. ¿Vale? Son funciones de LP, todas las primeras derivadas están en LP, las segundas están en LP, etcétera, hasta la derivada de orden K. ¿De acuerdo? Ese es el espacio de Sobolev KP. ¿Vale? Bueno, esto es un espacio de Banach y la norma pues es simplemente sumar todas las normas LP de todas las derivadas, bueno, elevarlas a P y luego pues cogemos la raíz de orden P, ¿de acuerdo? Bueno, es equivalente a coger la suma de todas las normas, ¿vale? Eso es, se puede poner de las dos maneras, ¿vale? Bueno, el caso particular importante es cuando P es igual a 2, ¿vale? Cuando P es igual a 2, es decir, que son integrables al cuadrado, ¿vale? En ese caso se llaman espacios HK, ¿vale? Y en este caso no solo es un espacio de Banach, sino que es un espacio de Hilbert. Por eso son espacios que tienen mejores propiedades. ¿Vale? El producto escalar pues viene dado por esta suma de aquí. ¿De acuerdo? O sea, multiplico
multiplico en L2 todas las derivadas y luego sumo todos los productos escalares, ¿vale? Es decir, el producto escalar en L2 pues es la integral del producto, ¿vale? Bueno, estos espacios pues se utilizan bastante, ¿vale? Para derivadas parciales. Bueno, caso particular, otro caso particular también muy utilizado, ¿vale? Vamos a coger ahora un subespacio de H1, ¿vale? Es decir, H1 serían, ¿vale?, pues funciones una vez diferenciable, ¿vale?, integrales al cuadrado, ¿vale? Y ahora cogemos H1,0, ¿qué vamos a llamar? Vamos a llamar al cierre de este espacio de funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto en el espacio H1, ¿vale? O sea que, ¿esto qué quiere decir el cierre? Bueno, pues que existe, es decir, para este U perteneciente a H1,0 existe una sucesión, ¿vale?, perteneciente aquí, tal que converge en el espacio H1, ¿de acuerdo? Bueno, ¿esto para qué me sirve? Pues esto me sirve para darle sentido a las condiciones de frontera, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí tengo condiciones de Dirichlet, ¿vale?, es decir, tengo condiciones de frontera, U igual a 0 en la frontera, ¿vale? Si yo tengo una función de LP o de L2, no tiene sentido decir que sea 0 en la frontera, porque eso es una función definida en casi todo. Entonces, la frontera es un conjunto de medida 0, con lo cual ahí podría no estar ni siquiera definida lo que es la función, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, ¿cómo le doy sentido a las condiciones de frontera con funciones que no son ni siquiera continuas, ¿vale?, que solo son integrables, ¿vale? Bueno, pues el sentido se lo da a esto. O sea, cuando yo cojo el cierre de este espacio aquí, pues lo que estoy cogiendo es el subconjunto de aquí, digamos, que tiene condiciones cero en la frontera, ¿vale? Porque estoy cogiendo límite de funciones que valen cero en la frontera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues son funciones que valen cero en la frontera, ¿vale? Bueno, eso matemáticamente hay un teorema que me lo justifica, así que no lo voy a poner aquí, pero que, bueno, que dice que existe una aplicación continua de la función a la frontera, ¿vale?, y por lo tanto esa función a la frontera existe realmente, ¿vale? De manera única se determina una única función a la frontera, ¿vale?, para todos los elementos de H1. En este caso pues sería cero, ¿vale? Bueno, y en este espacio, bueno, pues en este espacio, bueno, lo mismo que en este, la norma es esta de aquí, ¿vale? Es decir, que tengo que sumar, aquí sumo la norma en L2 al cuadrado de la U y luego la sumo todas las derivadas, ¿vale? Lo que es lo mismo sería la norma del gradiente en el espacio L2 al cubo, ¿vale? Otro espacio importante es el H-1. H-1 son todos los funcionales lineales continuos para este espacio, que es lo que se llama el espacio dual, ¿vale?, el dual topológico, ¿vale?, del espacio de Banach, ¿vale? Bueno, esto es importante porque normalmente las ecuaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la solución va a estar aquí y las derivadas van a estar aquí, ¿de acuerdo? Las derivadas pierden regularidad, entonces vamos a ir a un espacio menos regular que será este, ¿de acuerdo? Bueno, y otra propiedad importante de este espacio, ¿de acuerdo?, es la desigualdad de Poincaré, ¿vale? La desigualdad de Poincaré lo que me dice es que la derivada, digamos, va a dominar la función. O sea, la norma de la derivada va a dominar la función. Es decir, si omega es un conjunto acotado, bueno, o más general, acotado en una dirección, o sea, en una de las variables es un conjunto acotado. O sea, podemos tener una banda así, ¿vale? Es decir, en una dirección está acotado, en otra no está acotado, ¿vale? En ese tipo de, ¿vale?, en ese tipo de dominios es cierto, ¿vale? Pues en este caso se cumple esta desigualdad. Esto quiere decir que la norma L2 está acotada por la norma del gradiente, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la norma que yo tenía antes es equivalente a esta. Es decir, que yo este elemento de aquí lo puedo quitar de la norma, ¿vale? Porque este ya domina este, ¿vale? Entonces tenemos estas desigualdades y entonces, digamos, las dos normas son equivalentes. Puedo coger la norma entera o puedo coger solo esta, ¿vale? Pues eso también es bastante útil a la hora de obtener estimaciones, ¿vale? Porque solo acotando el gradiente, pues ya no necesito acotar la U, ¿vale? Ya tengo la norma acotada, ¿vale? Bueno, y otra cosa importante, los espacios de Sobolev son los teoremas de inyección, ¿vale? Es decir, que los espacios de Sobolev, digamos, tienen distintas relaciones entre ellos, ¿vale? De manera que puedo decir que si estoy en un espacio, pues ese espacio está contenido en otro, ¿vale? Pero de manera que si yo sé que una función está acotada en un espacio, pues ya la tengo acotada en otro espacio,
¿De acuerdo? Incluso más, puede ocurrir que la inyección sea compacta. Es decir, que si yo tengo, si un espacio está inyectado de manera compacta en otro, hay que decir que si tengo una sucesión acotada en el primero, va a ser convergente en el segundo espacio. Entonces, eso es muy importante para obtener todos los resultados, teoremas de convergencia y tal, pues se utiliza, ¿vale? Es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, entonces, este es uno de los teoremas, ¿vale? Hay muchos teoremas de inyección distintos, hay muchísimos resultados, pero bueno, aquí hay uno de ellos bastante, que es muy utilizado, que es este, ¿no? Es decir, que yo tengo omega pertenece a Rn, ¿vale? Entonces, voy a coger que la P sea menor que N. En ese caso se obtiene que el omega, perdón, omega no, W1P está contenido en LQ, donde Q está entre 1 P asterisco y P asterisco viene determinado por esta igualdad, ¿vale? O sea que, digamos, si yo tengo una, la idea es, si tengo una función aquí, voy a obtener que está en un LQ donde Q va a ser bastante mayor que la P. O sea que en el espacio LQ, yo, esto me va a dar, digamos, que acotaciones de la solución en espacios LQ superiores al inicial LP. ¿Vale? O sea que la acotación de las derivadas me implica, ¿vale?, mayor regularidad de la solución en los espacios LQ. ¿Vale? Esto es lo más restrictivo. Luego, si P es igual a N, pues está contenido en cualquier LQ, desde 1 hasta infinito. ¿Vale? O sea que aquí está contenido en cualquier espacio LQ. Y más, si P es mayor que N, pues está contenido en las continuas, ¿vale?, del cierre de omega. ¿Vale? Bueno, todas estas inyecciones que he puesto aquí además son compactas, que lo acabo de explicar. ¿Vale? Entonces, la idea es, si yo tengo una acotación, una cota aquí, tengo una sucesión acotada aquí, pues en este espacio va a ser convergente. ¿Vale? Sucesiones acotadas en este espacio me dan sucesiones convergentes en este. ¿Vale? Y eso es, bueno, eso se utiliza muchísimo. ¿Vale? En el caso crítico, es decir, si Q es igual a P asterisco, seguimos teniendo una inyección, pero ya no es compacta, ¿vale? Es continua. ¿Vale? O sea que si tengo aquí una sucesión acotada, pues aquí será acotada, si tengo aquí convergente, pues aquí será convergente. ¿Vale? Pero no tengo mayor propiedad. ¿De acuerdo? Casos particulares que son interesantes, pues por ejemplo, si n es igual a 3, p igual a 2, pues tengo que h1 está en L6. ¿Vale? Con inyección continua. Si Q es mayor, menor estrictamente que 6, pues inyección compacta. ¿Vale? Por ejemplo, H1 en L2, pues tiene inyección compacta. ¿Vale? Bueno, y para terminar ya con los espacios de Sobolev, luego aparte podemos poner espacios combinados. Es decir, como tenemos dos variables, o sea, tenemos la T y la X. ¿Vale? Entonces, normalmente vamos a coger un espacio X, normalmente es un espacio de Sobolev, ¿vale?, para la variable espacial. Pero como aparte la U depende de la variable temporal, pues tendremos que utilizar espacios de Wöchner, ¿vale?, que son espacios, pues, que son integrables en una determinada potencia en tiempo con valores en un espacio de Banach, que será un espacio de Sobolev. ¿De acuerdo? Entonces son funciones medibles, bueno, según una definición de Wöchner, no me voy a poner con estos detalles, de manera que esta integral de Lebesgue pues existe, ¿vale? Es convergente. Este es un espacio de Banach y tiene esta norma de aquí, ¿de acuerdo? La norma típica del EP, pero aquí en lugar de valor absoluto, pues cogemos la norma del espacio de Banach correspondiente, ¿vale? Bueno, ejemplos, pues LP0T en H01, ¿de acuerdo? L20T en H-1, LPLP, ¿vale? Es decir, este espacio, este es equivalente a poner LP en 0T multiplicado por omega, ¿vale? Eso es equivalente. ¿Vale? O sea, podemos poner un solo espacio LP con todas las variables o la composición de los dos LP, ¿vale? Bueno, pues esto, digamos, son las herramientas básicas de espacio de Sobolev que, bueno, quería mostrar para luego, cuando cuente los resultados, pues que no suene a chino lo que estoy poniendo. Esperamos que no me voy a meter en más detalles. ¿Vale? Lo único es decir que, bueno, aquí muchas de las propiedades de las derivadas normales se trasladan aquí. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado porque no todo se traslada. ¿Vale? O sea que siempre hay que poner determinadas condiciones. Por ejemplo, si digo derivada de un producto, ¿vale? Forma, pues derivada del primero por el segundo más segundo por el primero. Bueno, pues eso
bajo determinadas condiciones será cierto, pero no siempre. O sea, que si yo cojo derivadas débiles general, no tiene por qué ser cierto. ¿Vale? Ahora, si pongo, bueno, si tengo la U en el espacio UV en el espacio H1, ¿vale? Pues entonces sí que se va a cumplir. ¿Vale? O sea, que se requieren determinadas condiciones para que las fórmulas que conocemos, que estamos habituados, pues se trasladen a estos espacios. ¿Vale? O sea, que no se puede operar alegremente sin haberlo comprobado antes. ¿Vale? O tener un resultado detrás que lo justifique. ¿Vale? Normalmente lo que se hace es, se hacen aproximaciones, o sea, aproximamos las funciones por funciones diferenciables, ahí las propiedades son ciertas y luego se pasa al límite. Entonces, para que el paso al límite sea correcto, pues necesitamos cierta regularidad en las funciones. ¿Vale? Bueno, entonces ya vamos a pasar a lo que son las ecuaciones. Entonces, lo primero que voy a ver son los teoremas de existencia y unicidad. ¿Vale? Entonces, siempre a los matemáticos lo primero que nos preocupa es saber si hay solución, ¿vale? Y si es única. ¿Vale? Y a partir de ahí pues ya trabajamos, pero si no sabemos si hay solución, pues no podemos hacer nada. ¿Vale? Bueno, entonces voy a ver algunos teoremas de las ecuaciones que hemos visto. Primero, por ejemplo, ecuación de reacción-difusión. ¿Vale? Aquí he puesto unas condiciones, hay muchísimos teoremas para ese tipo de ecuaciones, con distintas condiciones. ¿Vale? Yo he puesto aquí uno de los casos. Aquí las condiciones son una condición de crecimiento, es decir, que esto tiene un crecimiento, digamos, menos que un polinomio, ¿vale? De orden de grado p-1. Condición de disipación, y es que, bueno, este producto de aquí sea mayor o igual que alfa u elevado a p. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso lo que estamos diciendo es que, bueno, por ejemplo, si la u son positivas, pues tiene un crecimiento mayor que un polinomio de grado p-1. ¿Vale? ¿Vale? Para las negativas igual, pero al revés, con valores negativos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el ejemplo típico de esto pues será un polinomio. ¿Vale? Un polinomio de grado p-1 va a cumplir estas dos condiciones. ¿Vale? Bueno, para que se cumpla la disipación en ese sentido, tiene que ser p par, ¿vale? Para que tenga el signo adecuado. ¿De acuerdo? Bueno, y otra condición que se pone es que la derivada esté acotada por debajo, que es una condición de monotonía. ¿Vale? Si C3 es 0, pues es simplemente que es creciente, ¿vale? o no decreciente. ¿Vale? Y en este caso simplemente es que puede ser decreciente en algunos trozos, pero está limitada la pendiente que podamos poner ahí. ¿De acuerdo? Esta condición es la que se utiliza para la unicidad. ¿De acuerdo? Esta condición se utiliza para la unicidad. Bueno, normalmente pues la frontera, o sea, el dominio tiene que ser suficientemente suave, ¿vale? Para que funcionen determinados teoremas. ¿Vale? Bueno, pues con estas condiciones, ¿vale? Pues vamos a ver cómo que existe solución. ¿Vale? Vamos a ver primero lo que es la definición de solución débil. Bueno, en las ecuaciones de derivadas parciales es muy importante definir qué solución estamos buscando. ¿Vale? Porque podemos definir la solución de distintas maneras. Según cómo definamos la solución, pues a lo mejor podemos obtenerla o no. O sea que depende también cómo definamos la solución, puede haber más problemas o menos problemas, sean soluciones mejores o soluciones peores. ¿Vale? Obviamente, cuanto menos regularidad tengan las soluciones, pues más fácil será obtenerlas, pero tendrán peores propiedades. ¿Vale? Bueno, para definir la solución débil, primero nos vamos a fijar en esto, en estas propiedades. ¿Vale? Si tengo una función que está en L2, H1, entonces el laplaciano va a ser un elemento de L2, H-1. ¿Vale? Bueno, esto ya digo, no me voy a meter en demostraciones, ¿vale? Esto es estado muy conocido. Si la función U está en LPLP, ¿vale? La F de U va a estar en LQLQ, ¿vale? Donde Q, digamos, es el exponente conjugado de la P. ¿Vale? Esto se obtiene gracias a esta desigualdad. ¿Vale? Bueno, con unos pequeños cálculos, ¿vale? Se obtiene. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo un U que está en este espacio y está en este, o sea que está en la intersección, pues la suma de estos dos pues va a estar en la suma de estos dos espacios. Así que esto quiere decir que la derivada parcial va a estar en la suma de este espacio más este espacio. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que utilizamos como condición, como definición de solución débil. ¿Vale? Es decir, que una solución débil será una función que está en la intersección de estos dos espacios, ¿vale? Y de manera que se cumple esta igualdad en este espacio.
¿vale? Eso va a ser la definición de solución débil, ¿vale? Se puede demostrar, hay un teorema que lo dice, que toda solución débil cumple que es continua en tiempo, bueno, con respecto al tiempo, con valores en el espacio L2, ¿vale? Bueno, esta continuidad me justifica que la condición inicial tiene sentido, ¿vale? Si tengo una función L2 0t, pues de nuevo, no tiene sentido hablar de lo que vale la U en cero, porque es un conjunto de medida cero, ¿vale? Pero si es continuo, pues ya tiene sentido la condición inicial, ¿vale? Bueno, pues entonces con esta condición, con esta definición, bueno, hay un teorema que demuestra que para toda condición inicial en L2 existe una única solución débil. Bueno, es una solución además definida globalmente, o sea que para cualquier tiempo positivo, ¿vale? Para cualquier tiempo mayor o igual que cero, está definida la solución, ¿vale? Y además es única, ¿vale? Con lo cual se considera que el problema está bien planteado. Una vez que tengo una única solución, pues bueno, ya, digamos, desde el punto de vista físico estaría bien planteado, ¿vale? Bueno, el método de demostración, aquí hay distintos métodos, ¿vale? El más típico, habitual, es el método de Galerkin, o de elementos finitos, ¿vale? O sea, se aproxima con un número finito de ecuaciones, cogiendo la proyección en un espacio de dimensión finita, y luego se pasa al límite, ¿vale? Y en el límite se obtiene la solución, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería la ecuación de reacción-difusión. ¿Qué pasa si eliminamos, bueno, la condición que había aquí? Esa la quitamos. O sea, la que he quitado es que la F' de U sea mayor o igual que menos C3, ¿vale? He quitado esta condición. Bueno, pues si quito esta condición, ya no puedo demostrar la unicidad, ¿vale? Entonces, el teorema que obtenemos es que para toda condición inicial en L2 existe al menos una solución débil U, definida también globalmente, ¿vale? Pero puede no ser única, es decir, que por una condición inicial puede haber más de una solución, ¿vale? Bueno, de hecho, hay contraejemplos en los que se plantea una determinada ecuación con una condición inicial y salen más de una solución. O sea, que no solo es que no se sepa que no hay solución, sino que hay ejemplos en los que, ¿vale?, en los que hay más de una solución, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto, digamos, que en este caso plantea más dificultades. Cuando no hay unicidad, estudiar las soluciones es más complicado, ¿vale? Bueno, voy a mostrar aquí algunos cálculos típicos para que veáis, digamos, simplemente para ilustrar cómo se trabaja con ecuaciones semivacías parciales, ¿vale? Lo que tratamos de obtener son estimaciones, ¿vale? Para obtener propiedades, queremos obtener estimaciones de las soluciones en distintas normas, ¿vale? En un espacio de Sobolev o en otro espacio de Sobolev, en distintos espacios. Obviamente, cuanto más regularidad tenga el espacio, pues mejor es la propiedad que obtenemos, ¿vale? Bueno, entonces fijaos aquí, por ejemplo, una propiedad que, digamos, es igual a la que tenemos cuando una función es diferenciable, ¿vale? Necesitamos ciertas condiciones, ¿vale? Las condiciones que tenemos aquí son las que teníamos en la definición de solución débil, ¿vale? Que la U esté en estos espacios y que la derivada parcial esté en esta suma, ¿vale? Entonces, en este caso se tiene esta igualdad. O sea, que la derivada de la norma al cuadrado es dos veces el producto de la derivada por U. Bueno, el producto se entiende en el espacio dual. Este es un espacio, este elemento pertenece a esta suma, U pertenece a la intersección de H1 con LP, ¿vale? Este es el espacio dual de H1 intersección LP, ¿vale? Entonces, esta es la relación de dualidad entre los dos espacios. ¿Vale? Es el equivalente del producto, ¿vale? Entonces, digamos, esta fórmula ¿qué es? Pues esta fórmula lo que me está diciendo es, pues si tengo una función al cuadrado, pues la derivada que vale, pues 2i' por i, ¿no? Pues es el equivalente de esa fórmula, ¿vale? Pero en espacios de Sobolev, ¿vale? Para que eso sea cierto, se requiere regularidad suficiente. Si no hay regularidad suficiente, no tiene por qué ser cierta la igualdad, ¿vale? Bueno, entonces, para poder obtener estimaciones, esto es fundamental, que se cumpla esta igualdad, ¿vale? Bueno, más cosas que se utilizan aquí en esta ecuación. Bueno, por ejemplo, si yo multiplico el menos laplaciano por U, menos laplaciano está en H-1, en el espacio dual de H1, 0, ¿de acuerdo? Si yo multiplico esta, pues entonces, digamos, formalmente, por integración por partes, me sale esto, ¿no? Lo que estoy haciendo es pasar una derivada del laplaciano, la paso a la derecha, ¿vale?
Y entonces lo que me queda es esto de aquí, que es la norma del gradiente al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la desigualdad de Poincaré, tenemos esta desigualdad. O sea, que este gradiente es mayor o igual que la norma de U. ¿De acuerdo? Es decir, que digamos, este operador, digamos, tiene muy buenas propiedades, ¿vale? Y me va a dar, digamos, buenas estimaciones aquí en la ecuación, ¿vale? Porque cuando yo multiplique aquí por U, pues me va a aparecer aquí a la izquierda esta U al cuadrado con signo positivo, ¿vale? Bueno, y lo mismo, si yo multiplico ahora F de U, que está en LQ, por U, de nuevo, cogemos de nuevo el producto dual entre LQ y LP, que es la integral de las dos funciones, ¿vale? Pues por la condición que hemos puesto antes de disipación, pues tenemos esta desigualdad, ¿vale? Porque la F por la U es mayor o igual que alfa U elevado a P menos C2, ¿vale? Y esto es igual, pues, a alfa por la norma del LP elevado a P menos una constante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es este mu es el volumen del conjunto omega, ¿vale? Estamos suponiendo que es acotado, ¿vale? Es decir, si no fuera acotado, esto no se puede hacer, ¿vale? Porque es el volumen del, ¿vale?, del conjunto. Bueno, entonces con esas dos propiedades lo que se obtiene es que si multiplicamos toda la ecuación por U, al multiplicar aquí me queda este término, ¿vale? Al multiplicar aquí este y al multiplicar aquí este de aquí, ¿vale? Bueno, lo he pasado a la derecha restando. Y ahora, esto de aquí es igual a un medio de la derivada de U al cuadrado. Este de aquí está acotado, como hemos puesto antes, por el gradiente de U al cuadrado, y este de aquí pues lo acoto por esta cantidad de aquí, ¿vale? Y al final lo que obtengo es esta desigualdad, ¿vale? Aplicando aquí Poincaré obtengo esta desigualdad, donde aquí es una constante universal, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí pues se obtiene, usando un lema que es el lema de Grönwald, se obtiene esta desigualdad de aquí, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido una estimación para todo tiempo de la solución. Es la norma L2. Pues, por ejemplo, ¿qué tenemos? Que la solución está acotada para todo T. La solución no se va a infinito, ¿vale? Está siempre acotada. Es más, esta es unas soluciones que tienen mucha disipación. ¿Por qué? Porque aquí este exponente es negativo, con lo cual este exponente se va a cero cuando el tiempo tiende a más infinito, y este término de aquí, este primer sumando, se va a ir a cero. Con lo cual todas las soluciones van a ir a una zona acotada del espacio determinada por esta constante de aquí, ¿vale? O sea que, digamos, hay, no solo están acotadas, sino que además van a ir, si la norma inicial es muy grande, va a ir decreciendo y se va a ir acercando a una zona, región acotada del espacio, ¿vale? Este tipo de estimaciones son las que se utilizan luego para la teoría de atractores, para ver convergencia de determinados conjuntos, ¿vale? Trabajamos ahora siempre con sistemas disipativos, ¿vale? Esto no tiene por qué cumplirse en toda ecuación, ¿vale? Son determinadas ecuaciones con determinadas características que tienen mucha disipación de las soluciones, que tienen pérdida de energía, ¿vale?, en las soluciones, ¿vale? Bueno, simplemente quería mostrar, es decir, el tipo de argumentos, el tipo de técnicas que se utilizan en, ¿vale?, para ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, pasando ahora al sistema de Navier-Stokes, bueno, pues obtenemos también resultados similares, ¿vale? Es decir, voy a diferenciar dimensión 2 y dimensión 3, ¿vale? Porque en dimensión 2 los resultados son muy fuertes, en dimensión 3 los resultados son mucho más débiles, ¿vale? Entonces, en dimensión 2, pues bueno, aquí este sumatorio va hasta 2, ¿de acuerdo? Tenemos dos componentes de la solución, ¿vale? Bueno, y aquí vamos a utilizar estos espacios. Estos espacios, pues, simplemente lo que quieren hacer es incorporar esta condición, ¿vale?, que la divergencia de U sea cero. ¿De acuerdo? O sea, que si yo cojo este espacio V, ¿qué va a ser? Todas las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto y cuya divergencia vale cero, ¿vale? Y ahora, que el espacio H, ¿cuál va a ser? La clausura en L2 de este espacio. Entonces, digamos que yo lo que estoy cogiendo es todos los elementos, el subconjunto de elementos de L2 que cumplen, digamos, que la divergencia es, bueno, que la divergencia es cero y que la frontera vale cero, ¿vale? Es decir, directamente en el espacio L2 no tiene sentido, porque no, ¿vale?, las funciones de L2 no son ni siquiera, no tienen por qué ser derivables débiles siquiera, o sea que no tiene sentido hablar de divergencia en este espacio,
¿vale? Pero como cojo el cierre de conjuntos, de un conjunto que sí lo cumple, pues en cierta manera, en cierta medida, digamos, se está cumpliendo estas condiciones, ¿vale? No directamente, pero sí que es un subconjunto que cumple las condiciones, ¿vale? Bueno, lo mismo para el H01, ¿vale? O sea que es el V va a ser la clausura, el cierre de este espacio en, ¿vale?, en H10, ¿vale? Y V estrella va a ser el espacio dual de V, ¿vale? El dominio que he puesto aquí de A, bueno, es la intersección de H2 al cuadrado con V, ¿de acuerdo? Este, digamos, es el dominio del operador de Stokes, que es el que se genera por este operador de aquí. Pero bueno, no es directamente laplaciano, sino que hay que proyectarlo sobre el espacio de funciones que, con divergencia cero, ¿vale? Pero bueno, no me voy a meter en eso, pero bueno, que ese operador tiene este dominio de aquí, ¿de acuerdo? Que también vamos a utilizar para definir las soluciones. Bueno, entonces, ¿qué definición de solución tenemos? Vamos a ver dos tipos de soluciones, solución débil y solución fuerte, ¿de acuerdo? Bueno, la diferencia va a ser la regularidad. Solución débil, lo que voy a poner es que esté en el infinito h, ¿vale?, el infinito en tiempo con valores en h, y que esté en L al cuadrado en tiempo con valores en v, ¿de acuerdo? Y que la derivada sea integrable con valores en el conjugado v estrella, ¿vale? Bueno, y que para ese tipo de funciones se cumpla la igualdad, ¿vale? En cierto sentido, no me voy a meter ahora, ¿vale?, en detalles, ¿vale? Bueno, eso es solución débil. ¿Solución fuerte qué es? Lo mismo, pero con más regularidad, ¿vale? Que la U esté en el infinito con valores en V, no en H, y que esté en L al cuadrado 0T con valores en DA en lugar de V, ¿vale? Esto es solución fuerte. Bueno, o sea que lo único que cambia es la regularidad que tienen las soluciones. Entonces, digamos que desde el punto de vista físico interesa obtener estas, porque las soluciones desde el punto de vista físico tienen que ser regulares, ¿vale? Bueno, entonces ahora veremos que en este caso este tipo de soluciones plantean de momento problemas matemáticos irresolubles, ¿vale? Entonces, en el caso de solución débil, bueno, caso de dimensión 2, aquí todo funciona, ¿vale? Si la fuerza externa está en el conjugado, para todo el coeficiente inicial en H, pues existe una única solución débil. La solución débil es continua, la derivada es integral al cuadrado, con valores en V estrella. Bueno, y se cumple la desigualdad de la energía, que es esta de aquí. Esta desigualdad es muy importante para la ecuación de Navier-Stokes, ¿vale? Es decir, es una función de energía y se cumple, bueno, que lo que está diciendo es que esa función de energía no crece. O sea, siempre si parte una energía inicial, pues la siguiente puede ser igual o menor, ¿vale? Pero no va a crecer, ¿vale? Esa, que digamos, la condición de disipación del sistema, ¿vale? Es decir, la energía del sistema no va a crecer, sino que como mucho puede permanecer igual o disminuir, ¿vale? Bueno, es decir, que en este caso soluciones débiles existe y es única, global, no hay ningún problema, ¿vale? Solución fuerte, tampoco hay problema. Lo único que, bueno, que la F tiene que estar en H, tiene que ser más regular la fuerza externa, y la coeficiente inicial tiene que estar en V, ¿vale? Coeficiente inicial más regular y fuerza externa más regular. Pues existe una única solución fuerte, continua con valores en V, cuya derivada es integrable con valores en H. Así que aquí todo funciona de maravilla, ¿vale? ¿Qué pasa en dimensión 3? Bueno, pues aquí la cosa es peor. Bueno, definimos los mismos espacios, lo único que cambia es que en lugar de tener un cuadrado tengo un cubo, ¿vale? Porque tengo tres componentes, ¿vale? Bueno, ¿qué resultado tengo para las soluciones débiles? ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, pues lo que se conoce es que existe al menos una solución débil. No se sabe si es única, ¿vale? O sea, aquí la unicidad es un problema abierto. ¿Qué más cosas fallan? Bueno, pues no tenemos continuidad en H. Esto que he puesto aquí significa la topología débil del espacio H. Hay continuidad en la topología débil, pero la fuerte es un problema abierto si es continua. Bueno, y otra cosa peor es esta potencia de aquí. En dimensión 2 aquí teníamos un cuadrado, aquí tenemos 4 tercios nada más, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí es una fuente de problemas inagotables, que no esté al cuadrado, y si estuviera al cuadrado saldría continuidad, ¿vale? Como está a 4 tercios no sale, ¿de acuerdo? Y también la desigualdad de energía es peor. La desigualdad de energía que tenemos, que hay al menos una solución
que cumple esta desigualdad para todo t mayor o igual que s, pero no para todo s, sino para casi todo s. ¿Vale? En s igual a 0 sí que sabemos que se cumple, para al menos una. Pero repito, esto es, existe una solución que cumple esto. Ahora, como no es única, otras soluciones que lo que cumple, no se sabe. O sea, si cojo otra solución débil, ¿cumple esta desigualdad? No lo sé. ¿De acuerdo? O sea que esa propiedad se cumple para esa solución, que es la que obtengo con el paso al límite, el método de Galerkin, pero para todas las soluciones no sé lo que pasa. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí ya vemos que la cosa tiene muchos agujeros, ¿vale?, sin cubrir. ¿Vale? Eso son las soluciones débiles. Soluciones fuertes. Bueno, aquí es peor. ¿Vale? Aquí es peor. Aquí, si tengo una coincidencia inicial en V, bueno, pues existe, se sabe que existe una única solución, pero local, ¿vale?, hasta un determinado tiempo, que depende de la norma de U sub 0 en V. ¿Vale? Esa solución sí que tiene buenas propiedades de regularidad, pero puede explotar en tiempo finito, o sea que puede ser infinito. ¿Vale? O sea que no se sabe si para este problema existe una solución global regular. ¿Vale? Entonces, este problema, bueno, de hecho, está muy relacionado, realmente es el mismo que el problema, el sexto problema del milenio. El sexto problema del milenio lo que dice es obtener a partir de una condición inicial regular de esta ecuación, que exista una única solución global regular. ¿Vale? Bueno, el planteamiento exacto, la regularidad que se exige, ya no lo sé exactamente, pero bueno, si este sale, el otro también, porque lo que está diciendo es lo mismo. Lo que está diciendo es, si la condición inicial es regular, obtener una solución regular, pero definida para todo tiempo. ¿Vale? Entonces, ese es el problema que se sexto problema del milenio, ¿vale?, la idea básica. ¿Vale? Bueno, hace poco hubo un anuncio de matemático kazajo, de Otelbayev, que dijo que lo había resuelto. Bueno, de hecho, un ruso que vive en bueno, no, es un kazajo, no es ruso, es de Kazajistán. Y bueno, no, que vive el bosque, no. Ese, ¿hay un ruso? No, ese es otro. No, pero ese es Perelman. No, ese sí que resolvió una conjetura Poincaré, que es también otro de los problemas del milenio, que tenía un, bueno, que es, vale un millón de, te dan un millón de euros. Pero vamos, que este lo rechazó, digo, pasó del premio. Pero bueno, este creo que sí quería el premio, pero tampoco lo va a tener porque parece que está mal. Vamos, que lo que he visto, vamos, está publicado el artículo, o sea que se lo han publicado en una revista, pero lo que he leído en internet es que parece que han encontrado uno de los teoremas, el principal, han encontrado un contraejemplo. Entonces parece que está mal, vamos, que no se ha resuelto. Así que parece que de momento habrá que esperar más tiempo. ¿Vale? Bueno, entonces aquí he resumido un poco todos estos problemas abiertos que ya he comentado. ¿Vale? Es decir, que si este es el problema del milenio, que si la solución fuerte es global, ¿vale?, si la solución débil es única, si la solución débil al menos una sea continua, ¿vale?, ¿vale?, que la desigualdad de energía para las débiles se cumpla para todos los S, ¿vale?, y saber si otras soluciones débiles cumplen o no la desigualdad de la energía. ¿Vale? Todos son problemas abiertos de esta ecuación. ¿Vale? Problemas de mucha dificultad porque bueno, llevan muchísimos años abiertos. Vamos a decirlo, la ecuación de esta ecuación fue en el siglo XIX cuando se inventó, cuando la obtuvieron, Navier y Stokes, y ya en los años 30 los principales resultados de existencia y tal ya los hizo Leray, o sea, en los años 30, o sea que ya ha pasado bastante, bueno, luego se han hecho más cosas, pero se han hecho muchas cosas, pero de estos problemas fundamentales no se ha hecho nada. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues digamos, con esto termino lo que es ecuaciones, cuestiones básicas o ejemplos tal de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Vale? Y bueno, luego ya lo que quiero ver, estudiar es la dinámica. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa a mí es, vale, tengo una ecuación en derivadas parciales, tengo soluciones de esa ecuación, quiero ver cómo se comportan a largo plazo. Cuando el tiempo tiende a más infinito, ¿qué pasa con esas soluciones? ¿Convergen a algo?
qué tipo de dinámica a largo plazo tienen las soluciones, ¿vale? Y me interesan sistemas disipativos. Sistemas disipativos significa que hay pérdida de energía. Así que todas las soluciones van a ir a parar a una zona acotada del espacio, no se van a ir a infinito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que voy a comentar primero es la teoría, digamos, ya clásica de sistemas dinámicos, ¿vale? En dimensión infinita, ¿vale? Y en particular la teoría de atractores, ¿vale? Es decir, esta teoría empezó a desarrollarse en los años 70, ¿vale? Bueno, entonces tenemos los siguientes ingredientes, ¿no? Partimos de un espacio métrico completo, ¿vale? Y definimos un semigrupo continuo de operadores, ¿vale? El semigrupo va a tener dos variables, el tiempo y la variable X, que sea la condición inicial en una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las condiciones para que sea un semigrupo son, bueno, si el tiempo es cero, no me muevo, ¿vale? Es decir, la imagen de la X es la X. Eso quiere decir, es una ecuación diferencial, pues el punto inicial, la condición inicial es U sub 0, pues si pasa tiempo 0, pues sigo en U sub 0, ¿vale? Luego, si sumo dos tiempos, esto es lo mismo que ir primero, moverme primero en un tiempo S y luego a partir de ahí moverme en un tiempo T, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad fundamental de semigrupos. Siempre estamos hablando de tiempos positivos, ¿vale? Siempre nos movemos hacia adelante en el tiempo, ¿vale? Bueno, y luego la propiedad de continuidad. Bueno, aquí he puesto continua en X y T, ¿vale? Continua las dos variables, eso se puede relajar y se puede poner continua solo en X, ¿vale? De hecho, que se puede estudiar también sistemas discretos, donde el tiempo va dando saltos y no es un tiempo continuo, ¿vale? Pero bueno, ponemos continua las dos para no complicarnos demasiado, ¿vale? ¿Cómo se define un semigrupo? Pues simplemente cogiendo la... Si tenemos una ecuación, por ejemplo esta, que tiene... una única solución para cada condición inicial, pues el semigrupo se define de esta manera. O sea que a cada momento inicial le asigno la única solución del problema, ¿vale? Entonces, definiéndolo así, se van a cumplir las condiciones. Bueno, y en este caso, pues la condición de continuidad se cumple también, ¿de acuerdo? O sea que siempre para definir un semigrupo, ¿qué cogemos? Pues la única solución de una ecuación diferencial, ¿vale? El problema de Cauchy, pues definimos un semigrupo, ¿vale? Bueno, esta teoría, la teoría de atractores globales para este tipo de sistemas dinámicos en espacios de dimensión infinita, como ya he dicho, empezó en los años 70. Bueno, los pioneros pues fueron Olga Ladysenskaya de San Petersburgo y Jack Hale, que estaba en el JIT, ¿vale? El Georgia Institute of Technology, ¿vale? Bueno, los dos desarrollaron una teoría, bueno, idéntica, casi idéntica, ¿de acuerdo? De manera completamente independiente. Bueno, de hecho, publicados los trabajos, no se conocían durante, yo creo que, no sé si 10 años, porque iban a distintos congresos, ¿no? Porque la Disney trabajaba en Navier-Stokes, o sea, lo aplicaba su teoría en Navier-Stokes, mientras que Hale la aplicaba a ecuaciones con retardo, ¿vale? Que ecuaciones ordinarias con retardo generan también sistemas en dimensión infinita, ¿vale? Entonces, como eran, una era de derivadas parciales y otra era ordinarias con retardo, pues digamos que iban a distintos, se movían en distintos ámbitos de los congresos y tal, y durante unos años ni siquiera, ¿vale?, se conocía, ¿no? Pero la teoría que desarrolló la Disney, que es la que desarrolló Hale, la teoría general de atractores era la misma, con distintas notaciones, distintas definiciones, pero básicamente era la misma, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades básicas que se requieren, ¿no?, para que un sistema tenga un atractor global, ¿vale? Ahora diré lo que es un atractor global. Bueno, pues primero se requiere propiedad de disipación, ¿vale? Esa es fundamental, tiene que haber pérdida de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que disipación? Bueno, propiedad fuerte, que haya un conjunto acotado que absorba, ¿vale?, todas las soluciones, ¿vale?, que parten de un acotado, ¿vale? Esto quiere decir que yo parto de soluciones en un acotado, pasado un tiempo T que depende de B, todas las soluciones, ¿vale?, que están dadas aquí están en este conjunto de sub cero, a partir de ese momento, ¿vale?, para todo T. Digamos que el conjunto de sub cero absorbe todas las soluciones, ¿vale? Bueno, podemos poner aquí un dibujo para verlo más claro. Esto es el tiempo, esta es la variable U. Bueno, voy a poner que este sea el V0. Voy a poner que este sea el V0, ¿vale? Este intervalo, ¿vale? Bueno, pues estoy diciendo,
si parto de una, por ejemplo, un conjunto acotado aquí, si parto de aquí, pues todas las soluciones uniformemente van a ir a parar aquí, ¿vale? En tiempo finito y ahí se quedan. Ahí ya nunca van a salir de, nunca van a salir de esta banda. ¿De acuerdo? Se van a quedar para siempre ahí, para todos los momentos del tiempo posteriores. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí es importante que este, que estamos refiriendo al conjunto B acotado. O sea, no es lo mismo que absorba a una solución que absorba a todas las soluciones que parten de un acotado. Yo puedo decir, bueno, parto de una coincidencia inicial, vale, la absorbe, vale, pero este tiempo dependerá de la coincidencia inicial. Yo aquí estoy diciendo que el tiempo depende de B. ¿Vale? Quiere decir que todas las condiciones iniciales de B uniformemente van a parar al absorbente. ¿Vale? Es decir, el tiempo, este tiempo de entrada al conjunto absorbente no depende de qué condición inicial tenemos aquí. ¿Vale? Es uniforme para todas las condiciones iniciales. ¿Vale? Entonces eso es importante. ¿Vale? Convergencia, siempre vamos a distinguir entre convergencia uniforme en acotados y convergencia puntual. ¿Vale? Bueno, la propiedad de atracción también es fundamental para definir atractor global. ¿Vale? Bueno, para definir la propiedad de atracción, pues vamos a poner el concepto de distancia. ¿Vale? ¿Cuál es la distancia de un punto a un conjunto? Pues es el mínimo de las distancias. ¿Vale? Digamos, es la, ¿vale? Si yo tengo un punto aquí y tengo un conjunto, pues digamos, tengo que proyectar de manera perpendicular, digamos, para y coger la distancia, el punto donde tengo la distancia mínima, ¿vale? Al punto X, ¿vale? Si cojo la distancia de un conjunto A a otro B, pues cojo el máximo de todas las distancias cuando recorro A. ¿De acuerdo? O sea, que ¿qué va a significar que un conjunto A está cerca de B? ¿Vale? Pues si esto es B, si cojo un entorno pequeñito, pues si el conjunto A está dentro de ese entorno, pues significará que está cerca. ¿Vale? Porque todas las distancias son pequeñas. ¿Vale? Todas las distancias del conjunto A al conjunto B. ¿Vale? Obviamente al revés no ocurrirá. O sea que el conjunto B puede tener una distancia grande al conjunto A. ¿Vale? O sea que si esta distancia es pequeña, significa que A está cerca de B, pero no al revés. ¿Vale? Si cojo a la distancia de Hausdorff, que aquí sí que es el máximo de las dos distancias, pues ahí sí. Si esta distancia es pequeña, significa que A está cerca de B y B está cerca de A. ¿Vale? Si la distancia de Hausdorff es cero, pues son los mismos. ¿Vale? A y B tienen que coincidir. ¿Vale? Bueno, entonces, con este concepto, ¿qué significa que el conjunto A atrae al conjunto B? ¿Vale? A través del semigrupo S. Pues que a medida que el tiempo tiende a más infinito, este conjunto STB está cada vez más cerca del conjunto A. ¿Vale? O sea que la distancia de este conjunto a este converge a cero. ¿De acuerdo? O sea que yo tengo, si este es el conjunto A, yo parto de aquí de un conjunto B, pues en el instante de tiempo 1, pues voy aquí, luego voy aquí, luego voy aquí, y llegará un momento en que voy a parar cerca de cualquier entorno que epsilon del conjunto A. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que me interesa para tratar es precisamente eso, ¿vale? Es decir, que todas las soluciones que parten de un acotado vayan a parar uniformemente al conjunto A. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un atractor global? Pues un atractor global es un conjunto compacto que atrae a cualquier acotado y que es invariante. ¿Vale? La propiedad de invarianza, ¿qué significa? Que la acción de S sobre el conjunto A me da el mismo conjunto A. Para todo T, madre igual que cero. Bueno, eso tiene dos implicaciones. Primera implicación, esta de aquí. Es decir, que si yo parto un punto inicial en A, voy a seguir siempre en A. No abandono nunca el conjunto A. ¿Vale? Eso es invarianza positiva. ¿Vale? Empiezo en A y siempre estoy ahí dentro. No me puedo salir. ¿Vale? La segunda propiedad que dice, al revés, invarianza negativa. Si yo tengo un punto en A, para cualquier tiempo va a existir un X, de manera que STX es igual a Y. O sea que si yo estoy en el conjunto A, voy a encontrar otro punto en A que me va a llevar hasta este punto. ¿Vale? Eso es invarianza negativa. ¿Vale? Esta propiedad es importante, ¿por qué? Porque me permite obtener, digamos, trayectorias hacia atrás en el tiempo. ¿Vale? Si en la ecuación diferencial he dicho que si tengo una ecuación inicial, yo no sé si existen soluciones hacia atrás.
¿vale? Para tiempos negativos no sé si hay solución, ¿vale? Pero en el atractor global sí que hay. ¿Vale? En el atractor global sí que voy a poder continuar hacia atrás las soluciones, ¿vale? Para tiempos negativos, ¿vale? No tiene por qué ser única, ¿vale? Si tengo unicidad, hacia adelante es única, pero hacia atrás no tiene por qué ser única, puede haber varias, ¿de acuerdo? Bueno, y un atractor global siempre tiene la propiedad de minimalidad, ¿vale? Es decir, es el mínimo conjunto que atrae a todos los acotados, ¿de acuerdo? O sea que si hay cualquier otro conjunto que atraiga, va a ser más grande que el atractor, ¿vale? Es el conjunto mínimo, ¿vale? Bueno, pues esta es la definición. Y ahora, ¿qué propiedades necesito para que haya un atractor? Pues necesito la propiedad de disipación que he puesto antes, es decir, que haya un absorbente, y una propiedad de compacidad. ¿Por qué? Porque estamos en espacios de dimensión infinita. ¿Vale? Si estuviéramos en RN, no haría falta, porque la acotación implica compacidad, ¿de acuerdo? Pero en espacios de dimensión infinita, no. ¿Vale? Entonces necesito una propiedad de compacidad para tener convergencia de las soluciones. La propiedad de ser asintóticamente compacto lo que me dice es que es esta de aquí, ¿vale? Que cualquier sucesión que esté aquí, donde TK tiende a infinito y B es un conjunto acotado, es relativamente compacta. Es una compacidad, digamos, a largo plazo. O sea, cuando el tiempo tiende a infinito, cualquier sucesión que generada por el semigrupo, digamos, es convergente, ¿vale? Es una propiedad a largo plazo, ¿vale? ¿Condiciones que me garantizan que sea asintóticamente compacto? Pues, por ejemplo, que el operador este sea compacto para algún tiempo positivo y que las trayectorias, digamos, estén acotadas. ¿Vale? Es decir, que la unión de todas las trayectorias cuando el tiempo es mayor o igual que cero, pues ese es un conjunto acotado. ¿Vale? Pero estas dos propiedades implican esta. ¿Vale? Pero esta propiedad, digamos, no se cumple, se cumple en algunos ejemplos, pero no en todos. Pues esta propiedad se va a cumplir, por ejemplo, en reacción difusión, ¿vale? En haber estos en dominios acotados, ¿vale? Porque pues son ecuaciones parabólicas, pues tienen, regularizan la solución en tiempo finito, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, la ecuación de ondas, no, ahí no, ahí no tenemos esta propiedad de compacidad, entonces hay que demostrar esta, ¿vale? Hay distintos métodos, pero no voy a hablar de eso, pero que dependiendo de la ecuación, pues esto lo podremos usar o no, ¿vale? Esta es la situación más simple, ¿vale? La que es mejor, pero bueno, que en muchos casos no se da, ¿vale? Bueno, entonces, si hay un absorbente acotado y ese es asintóticamente compacto, hay un atractor global, ¿vale? Esas dos condiciones me garantizan lo que acabo de decir. Una propiedad que implica estas dos es que haya un compacto atrayente, ¿vale? Que un conjunto K compacto que atraiga todas las soluciones, ¿vale? Eso es una otra condición alternativa, porque esta me implica estas dos, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver ya, pues, bueno, antes de los ejemplos, perdón, otra cosa importante es la caracterización del atractor, ¿vale? Es decir, vale, yo puedo decir, hay un atractor global, ¿vale? Hay un compacto que atrae tal, pero bueno, ¿qué más información tengo sobre ese compacto? Me interesaría saber qué dinámica hay en ese compacto, ¿vale? Porque el compacto es un conjunto, pero dentro de ese conjunto hay una dinámica de las soluciones, ¿vale? Si yo empiezo una condición inicial dentro del atractor, pues esa solución se comportará de una determinada manera, ¿vale? Entonces, si yo sé cómo se comportan las soluciones, pues digamos que domino la dinámica del sistema, porque la dinámica que hay dentro del atractor es la dinámica a largo plazo. ¿Vale? La dinámica que va a permanecer en el tiempo, ¿vale? Pasa un periodo de transición, la dinámica que queda es la del atractor, ¿vale? Entonces, si yo tengo esa, sé lo que ocurre dentro del atractor, pues sí que tengo mucha información sobre cómo son las soluciones, ¿vale? Bueno, esto obviamente es bastante complicado, ¿vale? Es decir, solo en casos concretos, ¿vale? Se puede determinar la dinámica dentro del atractor. Lo que sí que se puede tener bastante general es esto que he puesto aquí, ¿vale? Es decir, que A es la unión de todas las trayectorias completas acotadas, ¿vale? Una trayectoria completa es la que cumple esta propiedad, ¿vale? Esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo una función definida en todo R, ¿no? Para tiempos positivos y negativos, ¿vale? Y yo tengo siempre que si voy de un punto S a un punto T más S, si yo empiezo aquí y me muevo con el semigrupo en una cantidad T, pues voy a llegar al T más S,
¿vale? Eso para cualquier punto de la trayectoria, ¿vale? Es decir, eso es la, eso significa que es una trayectoria completa, ¿vale? Bueno, pues A es la unión de todas las trayectorias completas que son acotadas, es decir, que la unión de todos estos puntos es un conjunto acotado, ¿vale? Eso se demuestra también, ¿vale? Luego veremos ya más una caracterización más particular, ¿no? Para algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De una ordinaria para que se vean las ideas, ¿vale? ¿Y cómo es el atractor, por ejemplo, en esta ecuación? ¿Vale? ¿Cómo es el atractor? ¿Vale? Pues aquí, como podemos resolverla explícitamente, pues lo vemos todo muy claro. No es una ecuación en derivadas parciales donde no tenemos la solución. Bueno, pues el atractor es el conjunto menos 1, 1. ¿Vale? Ese conjunto es el atractor, ¿vale? Todas las soluciones van a parar ahí, ¿vale? Tenemos tres puntos fijos, que son el 0, el 1 y el menos 1. ¿Vale? Son soluciones constantes, ¿vale? Y tenemos dos trayectorias completas acotadas entre ellos. Una que une el punto menos 1 y el 0 y otro que une el 0 y el 1. ¿De acuerdo? O sea que el diagrama de fase, digamos, de esto sería... Este sería el menos 1, el 0, el 1. Entonces, aquí todas las soluciones que parten aquí van al 1, todas las que parten aquí van al... ¿Vale? Van aquí. Bueno, y luego tenemos, si parto aquí, por ejemplo, si parto del menos 1 medio, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta solución. Esta solución a la que converge, ¿no? Cuando el tiempo tiende a menos infinito, por ejemplo. ¿Vale? Cuando el tiempo tiende a menos infinito, se va a cero, ¿vale? Entonces, esto hace así, ¿no? Se hacia, para tiempos negativos, se va hacia el cero. Para tiempos positivos se va hacia el 1, hacia el menos 1, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, esta que he puesto aquí, es una trayectoria completa. Una trayectoria completa que conecta los puntos 0 y menos 1. ¿De acuerdo? Y luego, pues si parto de aquí, pues tengo otra trayectoria completa, que es esta de aquí. Esa trayectoria completa, pues que converge. Cuando el tiempo tiende a menos infinito, pues se va a 0. Cuando el tiempo tiende a más infinito, se va a 1. ¿Vale? Pues hace esto. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es, ¿qué es el atractor? Pues la unión de cinco trayectorias completas. Los tres puntos fijos y estas dos trayectorias completas. ¿Vale? Bueno, en realidad infinita, porque si cambio el punto inicial, pues tengo otra, pero en realidad es la misma, es una traslación de la misma coincidencia inicial. ¿De acuerdo? O sea que en realidad, aunque hay infinitas, pero son cinco nada más, ¿vale? Básicamente. Y esto es para ilustrar las ideas, ¿vale? Luego tenemos ejemplos en derivadas parciales donde justamente se cumple este tipo de... O sea, se puede demostrar que la estructura de atractor es justo este tipo, ¿vale? Tenemos un número finito de puntos fijos y luego trayectorias completas que unen los puntos fijos. Va a ser el caso más sencillo donde conocemos cuál es la dinámica dentro del atractor, ¿vale? Bueno, entonces, vamos ejemplos donde tenemos demostrada algunos, ¿vale? Un par de ejemplos donde tenemos demostrada la existencia del atractor global. Pues ecuación de relación difusión, con las condiciones que he puesto antes, hemos visto que generaban un semigrupo continuo de operadores. Bueno, pues bajo estas mismas condiciones se demuestra que existe un atractor global, ¿vale? Ver la estructura como hemos hecho aquí concreta, pues así en un caso tan general, imposible, ¿vale? En casos más concretos, más particulares, sí que se puede, se han obtenido resultados, ¿vale? Pero así tan genérico, imposible obtener nada concreto, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan? Bueno, pues básicamente, esta desigualdad que he puesto antes, eso me implica que hay un absorbente que es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque este se va a cero, bueno, este es negativo, o sea que puedo decir que esto a partir de cierto tiempo, esto es menor o igual que k al cuadrado por c más 1. ¿Vale? Porque esto lo puedo hacer más pequeño que 1 en tiempo finito. ¿Vale? Con lo cual, esta desigualdad me implica que este conjunto es un absorbente acotado. O sea, la primera propiedad de disipación, pues ya la tendría. ¿Vale? Propiedad de compacidad, pues, de nuevo, operando con la ecuación, se obtiene una estimación en el espacio H01.
decir, que si yo parto de un acotado en L2, en tiempo positivo finito, voy a parar a un acotado de H0,1. O sea, transforma la ecuación de reacción de difusión, transforma un acotado en L2 a un acotado en H0,1. O sea, que en tiempo finito mejoro la regularidad de la solución. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Como H1 tiene inyección en L2 compacta, significa que este conjunto sería compacto. O sea, si parto de un acotado, obtengo, bueno, un precompacto. ¿Vale? Y eso implica que esto es un operador compacto para tiempo positivo. ¿Vale? Bueno, y de aquí, bueno, se obtiene que la clausura de este conjunto es un compacto atrayente y entonces obtenemos la compacidad asintótica también. ¿Vale? Y de que esta manera se obtiene la asistencia del atractor global. ¿Vale? Digamos, estos son, digamos, las ideas básicas de... ¿vale? Luego ya, dependiendo de la ecuación, puede ser más complicado o menos, ¿no? Pero bueno, que este es, digamos, el caso más sencillo de, ¿vale?, de obtener este tipo de resultados. Bueno, para en dimensión, para ver esto, se obtiene el mismo resultado, ¿vale? Es decir, los métodos de demostración son parecidos a reacción difusión. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que serían sistemas dinámicos multivaluados. ¿Vale? Bueno, aquí entramos, digamos, ya en la parte de investigación en la que yo he trabajado. ¿Vale? Lo otro sería la sistemas dinámicos univaluados, es la teoría más clásica, ¿no? Y bueno, y la que yo he trabajado básicamente es, no solo, pero bueno, mayormente es en este tipo de sistemas. Bueno, aquí la idea, ¿cuál es? La idea está en que vamos a coger ecuaciones que no tengan unicidad del problema de Cauchy. ¿Vale? Hemos visto antes ejemplos, ¿no? Pues Navier-Stokes, reacción de difusión si le quitamos la condición de monotonía, es decir, ¿qué es lo que pasa? Si cogemos, para obtener unicidad necesitamos determinadas restricciones, entonces si no se cumplen esas restricciones pues no tenemos unicidad. Entonces, si calculamos, es decir, si estudiamos sistemas dinámicos multivaluados, podemos estudiar una cantidad de sistemas mucho mayor, ¿vale? Porque necesitamos menos restricciones. ¿Vale? Bueno, entonces lo que hacemos hacer es generalizar todo lo que he dicho antes a el caso multivaluado. ¿Vale? Es decir, que ahora que voy a definir, un operador que va de R más por X a E subconjuntos de X. ¿Vale? Ahora no hay unicidad, es decir, vamos a unir muchas soluciones que parten de la misma condición inicial, con lo cual lo que tenemos aquí es un conjunto. ¿Vale? Las imágenes de G son conjuntos, ya no son puntos. ¿Vale? Es una función multivaluada. La propiedad 1 es la misma que la semigrupo, ¿vale? Es decir, tiempo igual a cero, pues me quedo donde estoy. Ahora, si sumo dos tiempos, la propiedad es que está incluido en la composición. ¿Vale? Como estos son conjuntos, esto ya no es lo mismo que igual. ¿De acuerdo? Si se cumple la igualdad, entonces decimos que es un semiflujo estricto. ¿Vale? Obviamente lo deseable es que sea estricto, ¿vale? Pero ahora, como veremos ahora, hay ejemplos en los que no se cumple. ¿Vale? Entonces tenemos que plantearlo más general. ¿Vale? Bueno, ejemplos. Si tengo la ecuación de reacción difusión y le quito la condición de monotonía, defino G de T como la unión de todas las soluciones que parten de una condición inicial, que puede haber más de una, pues esto define un semiflujo estricto. ¿Vale? El espacio de fases es L2. ¿Vale? Es decir, el espacio X es L2. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo. Sistema de Navier-Stokes en dimensión 3. ¿Vale? Aquí también sabemos que las soluciones débiles no tienen unicidad. Bueno, no se sabe, ¿vale? No se sabe, es un problema abierto. ¿Vale? Aquí ni se sabe, ni se ha demostrado ni hay contraejemplo. ¿Vale? Aquí no se sabe. Bueno, cogemos las soluciones del Lehrhoff. ¿Qué son las soluciones del Lehrhoff? Son las soluciones débiles que satisfacen la desigualdad de energía para todo T mayor o que S y para casi todo S. No incluimos el cero. ¿De acuerdo? O sea, aquí una cosa importante en cuando tenemos más de una solución es que no cogemos todas las soluciones posibles, sino cogemos un subconjunto de soluciones que cumple ciertas propiedades. ¿Vale? Porque si no, para todas las soluciones no podemos obtener propiedades buenas, solo podemos obtenerlas para un grupo de ellos. Entonces, para poder obtener ciertas propiedades necesitamos la desigualdad de la energía. ¿Vale? Entonces, cogemos todas las soluciones que cumplen la desigualdad de la energía. Al menos una la cumple. Eso lo sabemos. ¿Vale? Con lo cual, esto no está vacío. ¿Vale? Este operador, por lo menos, un elemento tiene, uno o más. ¿Vale?
Y para este operador se demuestra que es un semiflujo, que no es estricto. ¿Vale? Este semiflujo no es estricto. ¿Vale? Bueno, y no es estricto porque digamos que la concatenación de soluciones de Lehrhoff no es una solución de Lehrhoff. ¿Vale? Si yo concateno, si yo voy y me muevo una solución hasta el momento t, y en ese momento t empiezo con otra solución y las concateno, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vale, la concatenación es solución débil, pero al concatenar la desigualdad de energía ya no se cumple. ¿Por qué? Porque no se cumple en es igual a cero. Entonces, al concatenarlas ahí hay un punto, el punto de unión falla. ¿De acuerdo? Entonces no puedo tener la desigualdad de la energía. Entonces no, la concatenación no es una solución de Lehrhoff. ¿Vale? Es solución débil, pero no es de Lehrhoff. Por lo tanto, ya no está en el semiflujo que yo he definido. ¿Vale? Por lo tanto, es un semiflujo, pero no es estricto. ¿Vale? Bueno, más ejemplos. Bueno, voy a poner algunos ejemplos para que veáis la aplicación que puede tener esta teoría. ¿Vale? Pues, ejemplo, pues ecuación compleja de Ginzburg-Landau, ¿vale? Que se utiliza en teoría de superconductividad o en turbulencia química. ¿Vale? Es una ecuación, bueno, donde U es una variable compleja, ¿vale? Es una función compleja. Entonces la puedo, poniendo V como el vector de las dos componentes, U1 y U2, lo puedo transformar en un sistema de dos ecuaciones. ¿Vale? Esto es un sistema de reacción-difusión. ¿Vale? Como he puesto al principio de la presentación. ¿Vale? Bueno, y para esta ecuación pues se tienen distintos resultados. Si estamos en un espacio de dimensión menor o igual que 2, ¿vale? Y o bien n mayor o igual que 3 con beta menor o igual que raíz de 3, ¿vale? Beta es la constante que aparece aquí. ¿Vale? En ese caso hay unicidad y tenemos un semigrupo en el espacio L2. ¿Vale? Si n es mayor o igual que 3 y la beta es mayor que raíz de 3, en ese caso no podemos demostrar la unicidad. ¿Vale? Y tenemos un semiflujo estricto, ¿vale? En el espacio L2. ¿Vale? Entonces tenemos otro ejemplo donde no hay unicidad de soluciones. ¿Vale? Depende de los valores de los parámetros. ¿Vale? Más ejemplos. Pues esta es una inclusión diferencial donde, bueno, esta función de aquí es la función de Heaviside. ¿Vale? Tiene un salto en el 0, de menos 1 hasta 1, y ese salto lo unimos con un intervalo vertical. ¿De acuerdo? O sea que la función de Heaviside, bueno, pues sería esta, ¿no? Cojo esta, luego uno aquí y luego sigo. ¿Vale? Tenemos un escalón, pero no lo dejo como una función discontinua, sino que uno, ¿vale? Con una línea vertical, ¿vale? Con lo cual tengo una función multivaluada, por eso es una inclusión diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso también tampoco hay unicidad y las soluciones fuertes generan un semiflujo estricto. ¿Vale? Es más, en este caso se obtiene que para condición inicial 0 hay infinitas soluciones. ¿Vale? O sea, para esa condición inicial tenemos tantas soluciones como queramos. ¿Vale? Hay infinitas. Bueno, esto, variaciones de esta ecuación pues me dan modelos, por ejemplo, de combustión en medios porosos o de conducción de impulsos eléctricos en células nerviosas. ¿Vale? O sea que hay modelos en los que aparece esta función de Heaviside. ¿Vale? No exactamente esta, porque esta es el caso más simple, pero bueno, con ese tipo de ecuación. ¿Vale? O sea que tiene aplicaciones. Otro caso en que también aparece una función de este tipo es este modelo de climatología, ¿vale? Donde U es la temperatura de la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Y donde esta función de aquí, beta, ¿vale? Esto también es una función de tipo Heaviside. Bueno, es una función multivaluada monótona maximal. Eso significa que puede tener un número finito de saltos y en cada salto lo uno con una línea vertical. ¿Vale? O sea que sería lo mismo que Heaviside, pero puede tener varios saltos, ¿de acuerdo? En distintos puntos. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues también se demuestra que genera un semiflujo estricto en el espacio L2. ¿Vale? Bueno, entonces, como veis, hay muchos ejemplos donde se puede aplicar la teoría, ¿no? De semiflujos multivaluados. ¿Vale? Bueno, otro aquí que me había olvidado, es decir, la ecuación de ondas, pues también se puede aplicar. En este caso también depende de este parámetro de aquí. ¿Vale? Es decir, yo le pongo una acotación a la función f, crecimiento polinomial, ¿vale? Entonces, si la Q es menor que 3, en este caso hay unicidad y tenemos un semiflujo, un semigrupo en este espacio. ¿Vale? Si la Q es igual a 3, que es el caso crítico, entonces tenemos un semiflujo estricto. ¿Vale? Ahí no hay unicidad.
¿vale? El caso Q mayor que 3 es el desconocido, ¿no? Ahí no hay nada hecho, ¿vale? Bueno, entonces, brevemente, lo mismo que he puesto antes para semigrupo lo paso a semiflujos. Voy a incidir solo en las diferencias que aparecen entre un caso y otro, ¿vale? Disipación es lo mismo, ¿vale? Es decir, un absorbente, es decir, que todas las soluciones que parten de un acotado van a parar ahí. La única diferencia es que para cada X en B puede haber varias soluciones. Todas a la vez se tienen que ir a parar al B sub 0. ¿Vale? Propiedad de atracción, pues lo mismo. ¿Vale? Que la distancia cuando el tiempo tiene infinito, ¿vale?, converge a cero. Eso no, es todo igual. Bueno, en la definición de atractor, bueno, aquí hay una diferencia. Compacidad igual, propiedad de atracción igual. Ahora, la invarianza. Aquí ya no digo que sea invariante, digo que sea negativamente semi-invariante, ¿vale? O sea, que el A pertenezca a GTA para todo T positivo, ¿vale? Obviamente, si puedo conseguir la invarianza, mejor, ¿vale? Pero no siempre se va a poder obtener, ¿vale? Por lo tanto, relajo la definición para poder alcanzar más casos, ¿vale? Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Si el semiflujo es estricto, ¿vale?, en ese caso sí que voy a poder obtener la invarianza. Si el semiflujo no es estricto, en ese caso no puedo obtener la invarianza. ¿Vale? Esa era un poco la diferencia. Así que en las ecuaciones que hemos visto, por ejemplo, reacción, difusión, inclusión, tal, ahí sí que se puede obtener esto. ¿Vale? En Navier-Stokes, pues ahí no, ahí solo podría obtener esto de aquí. ¿Vale? Porque no tengo que el semiflujo sea estricto. ¿Vale? Bueno, esa es una diferencia. La compacidad asintótica, aquí no hay ninguna diferencia. ¿Vale? Es lo mismo, que este tipo de sucesiones sean convergentes para el tiempo teniendo infinito, ¿vale? No hay ninguna diferencia en la definición, ¿vale? Sí, obviamente, las demostraciones de cómo se obtiene, ¿vale? Pero en la definición es la misma. Bueno, y aquí, en la continuidad sí que hay una diferencia importante, ¿vale? Es decir, en el caso univaluado, ¿qué es lo que teníamos? En el caso univaluado lo que teníamos es que esta función fuera continua. ¿Vale? Es decir, que con respecto a la condición inicial tuviéramos una función continua. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando este operador es multivaluado? ¿Vale? Tenemos que dar una definición de continuidad, ¿vale?, similar. Bueno, aquí hay dos definiciones. Tenemos semicontinuidad superior y semicontinuidad inferior. Semicontinuidad superior es la definición clásica con entornos. Es decir, que si yo cojo cualquier entorno de cualquier imagen, ¿vale?, entonces, siempre que esté cerca del punto, ¿vale?, del punto X, pues si cojo cualquier entorno, perdón, de cualquier imagen de X, siempre que la Y esté en X, pues mis imágenes de la Y van a estar dentro de ese entorno, ¿de acuerdo? O sea, esta es la definición de continuidad con entornos de toda la vida. Ah. Quiere entrar, es que le interesa mucho esto y... ¿Vale? Bueno, y la propiedad de semicontinuidad inferior es la propiedad con sucesiones. Es decir, que si yo tengo cualquier imagen en cualquier punto, la voy a poder aproximar con imágenes de una sucesión XK que converja, ¿vale?, a X. ¿Vale? Esta es la definición de continuidad con sucesiones. ¿Vale? En el caso de una función evaluada, estas dos definiciones son la misma, son equivalentes, ¿vale?, con entornos o con sucesiones. En el caso multivaluado, no. ¿Vale? Son definiciones distintas. Bueno, yo voy a poner un ejemplo aquí muy claro. Por ejemplo, si tengo... Voy a poner esta función. Mira. Bueno, aquí... Bueno, voy a ponerla así. Esta función. O sea, en este punto, digamos, que tiene todo el intervalo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La propiedad de semicontinuidad superior sí que se cumple. ¿Vale? Porque si yo cojo cualquier entorno de este intervalo, pues, y estoy cerca, pues voy a estar cerca, ¿vale? Pero no se cumple la de semicontinuidad inferior, porque si cojo un punto aquí, no lo puedo aproximar con ninguna imagen que venga por aquí, ¿de acuerdo? O sea, que esta es semicontinua superiormente, pero no semicontinua inferiormente, ¿vale? Al revés, un ejemplo de lo contrario. Voy a poner ahora, aquí pongo un punto, y ahora aquí pongo... Voy a poner así, pim, 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 pim. ¿Vale? ¿Vale? En este solo tenemos el punto. Aquí son intervalos, pero aquí es un punto nada más. Entonces, ¿qué ocurre?
que yo este punto lo puedo aproximar por sucesiones de aquí, o sea que es semicontinua superior o inferiormente, ¿vale? Pero si cojo cualquier entorno del punto, pues obviamente nunca lo voy a poder meter dentro, o sea que no es semicontinua superiormente, ¿vale? O sea que en este caso no son equivalentes las definiciones, ¿vale? En el caso de que se cumpla las dos, pues decimos que es continua, ¿vale? En el sentido multivaluado, ¿vale? Bueno, ¿nosotros qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que esto sea semicontinuo superiormente. Vamos a necesitar esta propiedad. Entonces, el teorema lo que me dice es que si hay un solvente acotado, G es asintóticamente compacto y esto es semicontinuo superiormente, pues hay un atractor global, ¿vale? Si además G es un semiflujo estricto, entonces el atractor es invariante. ¿De acuerdo? Es decir, que el teorema es igual que antes, pero la diferencia es la continuidad, ¿vale? Es decir, continuidad en el semigrupo y aquí semicontinuidad superior. ¿De acuerdo? La semicontinuidad inferior en los ejemplos de multivalado es muy difícil de obtener. O sea que la semicontinuidad superior es la que se obtiene normalmente, la semicontinuidad inferior es muy solo se puede obtener en ejemplos muy, muy específicos, ¿vale? Bueno, y lo que respecta a la caracterización del atractor, también se tiene que el atractor es la unión de las trayectorias acotadas, ¿vale? Se define de manera similar, lo único que igual que antes, ¿vale? Solo que con inclusión, ¿vale? Porque es multivaluado, pero sí que tengo que decir que no es que se requieren ciertas condiciones, o sea, no es directo. O sea, con lo que hemos visto hasta ahora no se deduce esta propiedad. En el caso univaluado sí, ¿vale? En el caso multivaluado se requieren condiciones adicionales para poder obtener la, ¿vale? Esta propiedad. Pero bueno, que luego los ejemplos sí que se cumplen normalmente esas condiciones, ¿vale? Bueno, ejemplos, pues ecuación de reacción difusión con las condiciones que he puesto antes, quitando la condición de monotonía, pues este operador es un semiflujo estricto que posee un atractor global estrictamente invariante y se cumple la caracterización del atractor, ¿vale? Es decir, ¿vale? Este es un resultado para ecuación de reacción difusión, ¿vale? Dimensión 3, bueno, aquí no sale nada, ¿vale? Ahora, como siempre, ¿no? Entonces lo que voy a poner son los problemas abiertos que hay, ¿vale? Es decir, sabemos que las soluciones de Lehrer y Hof generan un semiflujo no estricto. Ahora, ¿qué pasa con el atractor? Bueno, pues no pasa nada. Es decir, ¿existe un conjunto absorbente? Pero no se sabe, ¿vale? ¿Es asintóticamente compacto? Tampoco se sabe. ¿Es estricto? Tampoco se sabe, ¿vale? Por lo tanto, ¿hay un atractor global? Pues obviamente menos todavía, ¿vale? O sea que todo eso es un problema abierto, ¿vale? Bueno, este es un problema que yo he trabajado, lo he intentado y tal, pero vamos, no, de momento no ha salido, ¿vale? Lo único que sí que hemos conseguido es pues la topología débil. La topología débil, pero vamos, que es un resultado ya inferior, ¿vale? La topología fuerte del E2, en ese caso, sigue siendo un problema abierto, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que se ha conseguido aquí? Bueno, pues se han conseguido resultados condicionales. Es decir, ¿qué significa resultados condicionales? Pues suponiendo que se cumple una cierta propiedad, que no se sabe si es cierta, pues se obtiene que hay un atractor, ¿vale? Entonces, el primer resultado fue de Ball, del año 98, y lo que decía es que si las soluciones de Lehrer son continuas, ¿vale? Que es uno de los problemas abiertos para Navier-Stokes, ¿no? Que si las soluciones débiles son continuas o no, ¿vale? Entonces, suponiendo que todas las soluciones de Lehrer sean continuas, ¿vale? Entonces sí que G genera un semiflujo multivalor estricto que posee un atractor global, ¿vale? Pero se está suponiendo que esto es cierto y es un problema abierto, obviamente, ¿vale? Otro resultado, pues este lo tuvimos Kapustian y yo en el año 2007, que si se cumple, digamos, el sexto problema del milenio, es decir, que si para toda condición inicial hay una única solución global regular, pues entonces también construimos un semiflujo multivalado estricto, ¿vale? Y con un atractor global, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso también hay un resultado de Temam, que si partimos de condición inicial en V, genera un semigrupo en V y también hay un atractor global, bajo esta misma condición, ¿vale? Nosotros lo hicimos en H, o sea, en H genera un semiflujo, y Temam lo hizo un semigrupo pero con condiciones iniciales en,
en V, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también quiero observar que si cambiamos, si en lugar de soluciones del Lehrer-Hof ponemos soluciones del Lehrer-I, eso significa que exigimos que la seguridad de energía se cumpla también en cero, ¿vale? En ese caso la cosa cambia, se conocen cosas pero otras fallan, es decir, que en ese caso sí que podemos demostrar que hay un absorbente acotado, compatibilidad asintótica igual no se sabe, que es un semiflujo ahora tampoco se sabe. Ahora se cumple la otra propiedad, o sea, con esta propiedad se cumple la contraria, o sea, se cumple esto. Perdón, esta de aquí. ¿Vale? O sea, el semiflujo es esta.